interiores, donde están instaladas nuestras cámaras. Vamos a seguir ahí mostrándoles en detalles el desarrollo de una superproducción ¡Vieja! Que se está filmando con conocidas Rosita, figuras del bajá ese televisor, me... ¡Ufa! Querido, no te escucho bien. ¿Y cómo me vas a escuchar con el televisor a ese volumen, sorda? ¿Eso es un insulto? No, esa es la pura verdad. Ah, ¿y cuando vos te encerrás en tu taller y yo me desgañito llamándote para comer? Eso es concentración. No, concentración. Pues yo también me concentro Atención, con el colega. Televisor. Estamos esperando el comprendido para poder establecer nuevamente la conexión. Ya se chivó la petis. Y seguimos, señoras y señores, en nuestro espacio del Trébol de la Buena Suerte y le pregunto ya al primer actor de esta superproducción, Alberto Martín, si siente un poco de preocupación o temor ante una escena de tanto riesgo, ¿no? Sí, Matérico, sí, preocupación hay. Temor en parte, no es tanto. De todos modos, es algo eso que está en cuenta totalmente de parte del director. Cubierto de parte del director. Es algo que maneja él. Director. Gracias, correcto. Entonces es válida la misma pregunta para el señor director. Bueno, en las escenas riesgosas generalmente utilizamos un doble para proteger al actor. Un doble, pero ¿podríamos conocerlo? Por supuesto, que traigan al doble. Mientras tanto le pregunto a Martín, sí. ¿Concentrado en el personaje? Totalmente concentrado, o sea, a partir del momento que el actor medita sobre el trabajo, a partir del momento que decide aceptar un trabajo. Venga, por favor, señor, el director lo llama. ¿A mí? Sí, sí. Rápido, por favor. Claro, indudablemente. Señor. Indudablemente porque la concentración de un actor cuidado, es Matico, la composición de un personaje. Qué largo el cable. Estamos en el aire. Estamos en el aire y en directo, señor. Me contaba. Ay, mira, viejo, qué lindo sale mi negrito por televisión. Mira, qué lindo. Mira, qué lindo. Lindo lío está haciendo tu negrito por televisión. Claro. Yo soy el doble de Alberto Martín. El doble de Martín, sí. Me lo explicaba antes el señor director. Entonces... Perdón, ¿puedo saludar a mi mamá que me está mirando? Sí, salude entonces, señor. Sí. Están vestidos iguales, ¿no? Sí, igualito, ¿vio? Claro, claro. Estoy un poco confundido con lo que usted me estaba respondiendo, Martín. Perdón, me llamó el director. Me ha sacado de clima. ¿Lo llamó el director? Sí. Sí, lo estamos mostrando. Señor, ¿qué te voy a indicar? Ya le voy a indicar. Ya le va a indicar, él dice. Ya le va a indicar. No, a él, a su doble. Ah. O sea que, Martín, realmente es apasionante el mundo del cine, ¿no? Y también el de la interpretación. ¿No me sabe que en mi casa siempre la vemos en la novela, Alberto? Claro, hace años ya que no hago novelas, 2 años que no hago novelas. Gracias. Claro, Alberto Martín, qué no grande. Me gustaría preguntarle solamente eso. Mateico, mamá, mira Mateico. ¿Qué tal? Muñeco, ¿por qué le dice el muñeco? Después le cuento. Señor, Alberto Martín. Señor, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que ¿Qué hacer? Tengo que... Bueno... Ahora viene una toma que usted tiene que entrar por la ventana de la casa y perseguir a unos delincuentes. Ah, yo persigo a los delincuentes. Exacto. Ajá. Pero tenga cuidado con unos explosivos que tengo para hacer una voladura en la próxima toma. Ah, lo único ¿No es peligroso? No, por ahora no, pero tenga peligroso, cuidado. Peligroso. Bueno, echa la observación, sigo. ¿Dónde vas con esa pinta? En este espacio exclusivo. ¿Dónde vas con esos roneros? Este es el doble. ¿Qué tienen mis roneros? No voy a estar fijándome en eso cuando se trata de la vida de mi hijo. No hagas papelones, ¿no ves que es un truco? ¿Qué trucos ni qué cuernos? No voy a permitir que mi hijo haga esa locura. Sí. Thank you.
con el vuelto. Tome. ¿Dónde es la filmación? ¿Qué me das, señor? Atención, vamos a filmar. Sí, señor, sí. Recuerde, siga corriendo a los delincuentes. Al no poder entrar por la puerta, entre por la ventana. Pero una vez adentro, no toque nada, ¿eh? No toco nada, no toco nada. Atención, cámara. Con el sombrero puesto, ¿no? Sí, hombre, sí. ¡Acción! ¡Abraham! ¡Nene! ¡Nene! ¡Filmamos la explosión! ¡Salga! ¡Me enredé! ¡No puedo! ¡Me enredé! ¡Salga! ¿Pero qué espera? Sigue la corriente. Bueno, papá, deja de preocuparte. Ya viste que no pasó nada. Solo fue un susto. Sí, pero ¿se puede saber a dónde quiere llegar con esa locura? Lo que pasa es que él no termina de encontrarse. ¿Encontrarse? ¿En qué se va a encontrar si anda más perdido que perro en cancha de bocha? Ramón puede tener muchos defectos, pero tiene muy buenos sentimientos. Sí. Pero... ¿No es cierto, bichito? Sí, pulguita. Digo que la vida no es solamente un desfile de buenos sentimientos. Hay que tener responsabilidad. ¿No le parece, joven? Usted lo ha dicho, don Luis. Para un científico no hay verdad más grande. ¿No pensás así, polillita? Oigan, no sigan así porque voy a tener que fumigar la casa con tanto bichito. Es una costumbre por la profesión de Ricardo. Claro, usted sabe, los entomólogos andamos con insectos. Y, bueno, uno se acostumbra a hablar de ellos. Sí, pero es una costumbre bastante asquerosa. Es como si yo, que soy electricista, estuviera todo el día diciéndole a mi mujer, ¿cómo está mi trifásica querida? ¿Se levantó de buen humor mi cortocircuito? ¡Maca! Ay, mamá. ¿Por qué no entras vos primero y te fijas si el viejo está nervioso? Sí, sí. Trata de calmarlo, sí. Yo me hago la disimulada. Pero sacate ese sombrero. Sí. Ahí está la cómplice. ¿Dónde está ese chitrulo? Se quedó ahí afuera, tomando fresco. Hola, nena. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Por qué no entra? Sí, ¡Nene! ¡Vení, querido! ¿Buenas? Mírenlo al artista. ¿De dónde venís? De la guerra. Linda profesión elegiste. Vos te haces romper el alma y Alberto Martínez el que firma los autógrafos. ¿Qué querés? Por algo hay que comenzar. Vení, sentate, sentate. Tenés que comprenderlo, papá. Él está buscando su oportunidad. ¿Comprenderlo de qué? Pero qué barbaridad. Clara, ¿vos qué te importa? Defenderlo nomás. Ahora te casás y te vas. Hacé demagogia nomás. Vos siempre dijiste que la juventud tenía que empujar. Sí, empujar, pero no para cualquier lado. Lindo oficio te buscaste, hacer de doble. ¡Yo nunca fui doble! Sí, ya sé. Vos siempre fuiste sencillo. Que mirá, no te hagas el gracioso conmigo, que te doy un cañetazo. ¡No, pegale encima! ¡Mano larga! Pero tenés que ser un poco más responsable. Buscarte un empleo como la gente. No seas tan loco.
Vamos, viejo, acabala. Tranquilízate, que después te sube la presión. ¿Cómo no me va a subir la presión si en esta casa me hago problemas todos los días? Yo creo que no es así. Los problemas te los haces en el club. No hables macana. El club es un remanso. Respeten al presidente del club. Y entiéndanlo de una vez por todas. El pibe no se vende. Es patrimonio del club. Me gustaría saber cómo vamos a solucionar los problemas económicos. ¿Y cómo le pagamos al pibe y al resto del plantel? Conseguiremos otro crédito. Lo suyo es un capricho, señor presidente. ¿Qué capricho ni capricho? Lo mío es fe. Es esperanza. Si ustedes siguen en esa postura, yo renuncio. No tengo ninguna necesidad de venir a hacerme problemas aquí. En mi casa estoy lo más tranquilo. Ya te cantaste como dos long play. Déjame leer tranquilo. Quiero estar al día con los progresos de la electrónica. A propósito, ¿cuándo vas a arreglar el enchufe del baño? Yo no me ocupo de esas pavadas. Claro, al señor no le importa que uno se electrocute en la casa. Él solo se ocupa del armatoste que fabrica en su taller. No es un armatoste, es un robot. Por ahora es un juguete para los nietos, pero más adelante lo voy a perfeccionar. Y te va a ayudar en la casa. Y entonces no vas a tener palabras para agradecérmelo. Mirá, si ese rebote o como se llame va a ser todo lo que hago yo, como vos decís. No, Petisa, no. Todo no. Eso es imposible. Ah, ya me parecía. Yo ya no podría reemplazarte con nada. Y espero que vos tampoco a mí. Bueno. No te pongas sentimental. ¿Y acaso no sos también un sentimental? Por eso me casé con vos. Pienso que tenía un montón de candidatos. Acordate cómo me seguían por la calle. Sí, la policía te seguía. Ay, lo que es la malpensadez de la persona. Cuando yo era joven, bien que tenía mis encantos. ¿Cómo que tenías? Mi mujer sigue siendo la piba más linda del barrio que embromar. Piba, ahora con ponera nomás. Piba, con 3 hijos y 2 nietos. ¿Dos nietos qué? Son el vivo retrato de la abuela. No, mentira. Si Jorgito se parece a vos. Oh, se parece bien. Algo se parece, sí. Espero contarle que no quiera ser artista como el tío. Papá, ¿me prestas esta corbata? Sí, hijo, usala. ¿Qué? ¿Cómo usala? El que tiene que responder soy yo. La corbata es mía, no la... Pero si la tienes puesta... ¿Y a dónde vas con esa pincha? A bailar. Oh, a bailar. Lo único que le preocupa a esta cabeza fresca es ir a bailar. Y déjalo. Si a su edad no va a divertirse, ¿cuándo querés que lo haga? ¿Cuando sea viejo como nosotros? Usted no es ninguna vieja. Mira, una de estas noches lo vamos a dejar a tu marido durmiendo y nos vamos a ir los dos de farra. No te lo permito. ¿Y entonces por qué no la llevas vos? Antes lo hacías. Digo que no te permito que me dejen aquí durmiendo. Yo también quiero ser de la partida. Yo hace tanto tiempo que no bailo que ya me olvidé. ¿Cómo que ya me olvidé? ¿Cómo que ya me olvidé? ¿Qué es eso de que ya me olvidé? A ver, venga para acá. No le hagas eso. Se va a descolar toda. La vas a romper. Chao, papis. Adiós. Los adoro. Pórtense bien. Va retosando. Qué loco. ¿A quién habrá salido? ¿Te acordás, vieja? ¿Cómo no me voy a acordar? Yo sé que fue una carga muy pesada para vos. Con 2 hijos todavía pequeños. Pero fue una carga muy dulce. ¿Nunca te arrepentiste? Al contrario.
Cuando me lo trajiste, me convencí de que eras el hombre más bueno del mundo. Va, va, va. No me hagas tanta propaganda. Fue una hermosa hora de los dos. Vení, dame un beso. Ay, te lastimé. No, no es nada. Fue en el ojo. Lo tengo todavía. ¿No, a ver? Sí. Pero decime, ¿cuándo te van a sacar esos ruleros? Que estoy ansioso por saber cómo te van a quedar los rulos. Te prometo que me los voy a sacar el día que se case la nena. Bueno, ese día va a haber fiesta por partida doble. Se casa la nena y vos te sacas esos ruleros que me tienen... Desafortunado en el amor. Tenía una piba para ir a bailar y me falló. ¿Te enteraste que le quieren hacer el boicot a tu viejo? ¿Boicot? ¿Qué boicot? El que sabe bien es hablar. Ahora vengo. Seguí vos, flaco. Yo estoy de acuerdo, muchachos. Los jóvenes tenemos la obligación de hacer algo. El club no es la comisión. El club pertenece a todos los socios. Pero mientras tanto son ellos los que deciden. Buenas. Hola, jefe. ¿Qué tal? Sí, me enteré de que hay problemas con mi viejo. ¿Qué pasa? Hay problemas de dinero. Y tu papá se opone a que se venda el pibe. La mayoría opina que hay que vender. Sería la solución. Si ocurre eso, mi viejo se muere. Nosotros tenemos que hacer algo. Es que no te dejan. Esperen un momento. Creo que se me ocurrió una buena idea. En los últimos tiempos conocí a algunos artistas importantes. Creo que podría pedirle a ellos que nos den una mano. Sí. Tenemos que hacer algo y darles una lección a estos viejos. No. No se trata de darle una lección a nadie. Simplemente trataremos de ayudarlos. Eso es todo. Hay que tener fe, muchachos. Si ustedes me ayudan, yo me animo a organizar un festival. ¿Eh? Quedan comprometidos, ¿eh? Un bicicleta no va a golpear. Un bicicleta no va a golpear. Un bicicleta no va a golpear. ¿Por qué le gusta? Se le gusta la paguero, se le... Se le gusta la paguero, se le gusta la paguero. ¡Vos laborando! Esto sí que es para filmarlo. Vení, vení, pasá. Mirá qué prolijidad. Vení, así te convencé de una vez por todas que tu hijo no es tan inútil como vos crees. Ya sé que no sos un inútil. Esa es la bronca que me da. Que pierdas el tiempo en pavadas. Son pavadas, papá. Es una profesión tan digna como cualquiera. Sí, acordate que un oficio siempre ayuda a defenderse en la vida. Esta es una idea que la heredé de mi viejo. Ah, gracias. Pasó del aro como colectivo lleno. Viejo, ¿el abuelo era tan rezongón como vos? A mí me lo tenés que preguntar. No había nada que le viniera bien. ¿Qué tenés que decir de mi viejo? No te lo permito. ¿Y qué? No dije nada malo. Era un exigente y un cascarrabias como vos. Pero no conocía a nadie tan bueno y tan honrado en el fondo de su corazón. Era un tano bárbaro. Bárbaro. Pero tenía un carácter... Fíjate vos, a pesar de ser un cascarrabia, ¿para qué lo vamos a negar? Lo era. Sí, se hacía querer. Sí. Y mucho. Pero a mi viejo le daban siempre el primer mate. Ah, eso era antes. Ahora los privilegiados son los hijos. Así sale. Son unos consentidos. Y dale, déjalo tranquilo al nene, ¿querés? Está haciendo un mueble a la hermana como regalo de casamiento. Ay, es habilidoso por donde lo miren. Mirá, tiene unas manos de hada. Bueno, mamá, no es para tanto.
Mira, me faltan encolar unos cajones, luego los lustro y chao. Así que, mientras tanto, tráeme otro matecito. Sí. Está riquísimo. Sí, le puse Cedrón. Por lo que veo, si quiero tomar un mate, me lo voy a tener que llevar yo. ¡Vieja! ¿Por qué no le cebas un mate con cola? Así se le pega la boca y deja de protestar. Mira, la cola la vas a precisar vos para pegarte la cabeza. Te la voy a arrancar un cachito. ¡Ay, ay, ay! ¡Me lo mató el Lenny! ¡Ay, ay, 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 cola, la cola! ¡Brujo bárbaro! ¿Qué le hiciste? ¡La cola! ¿Pero por qué le pegaste la cola? No, digo que la cola se le pegó en la cola. ¡Me lo vas a matar! ¿Cómo saltaba? El negro saltaba. ¿Quién será? La policía. Vienen a buscarte por torturar a tu hijo. Ah, si no le hice nada. Si le llego a dar un chirlo, no se siente en 15 días, Cono. Hola, hola. Hola, abuelita. ¿Qué tal? Hola, papá. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, ¿y a vos qué te pasa? ¿Por qué no saludás? Hola, abuelo. Saluda a tus abuelos como corresponde. Hola, Jorgito. ¿Qué tal? A ver, ¿qué te pasa a vos? Está enojado porque no le terminaste al robot. Oh. El chico tiene razón. Bueno, no te preocupes que antes que te toque el servicio militar, yo te termino el robot. ¿Qué pasó que no fuiste a trabajar? ¿Y Ana María? Está en el trabajo. No podía faltar porque están de balance. Te había obligado a traerlos. Pero a la noche te los vengo a buscar. ¿Y la muchacha? Y hace una semana que empezó a trabajar y ya faltó. También con estos dos revoltosos no hay mocama que aguante. Disculpa que te moleste, pero no tenía otra salida. No es ninguna molestia. Al contrario, es un regalo. ¿Y para vos, papá? Para mí son dos regalos. ¿Querés un mate, hijo? Sí, gracias, mamá. Chicos, a veces se portan bien, ¿eh? Oh, aquí siempre se portan bien. Además, ya saben que si se portan bien, la petisa les da un premio. No son nada interesados. Che, viejo, ¿y el negro? El negro, ahí está, como siempre, queriendo ser artista. Dios mío, tenés que aguantarlo con esa locura. Papá, el negro es tan hijo tuyo como nosotros, tenés que comprenderlo. Ah, no, yo no hago ninguna diferencia. Lo que quisiera es que se saque de ese berretín de la cabeza. Vamos, no te mandes la parte. En el fondo te encantaría que el chico triunfara. Buenas. ¿Está el señor Buzardo? ¿De parte de quién? Dígale que soy el que hizo el doble de Alberto Martín en su última película. Está en una reunión, va a tener que esperar. Siéntese. Todavía tiene para rato. Está con una gran estrella. Así que siéntese. Es que no puedo. Digo que no puedo porque hoy se casa mi hermana, ¿sabe? Y debo irme pronto. Pero ¿por qué desconfía usted, Benita? Haremos un espectáculo bárbaro. Además, usted es una gran actriz. ¿Qué digo, gran actriz? ¡Una gran estrella! Eso. Ay, qué exagerado que es usted. ¿Por qué exagerado? A sus dotes naturales sumado su talento, sumado a nuestra organización, el éxito está asegurado. No, no, el éxito nunca está asegurado. ¿Pero por qué es tan modesta usted? Y siempre fui modesta. Hasta luego. Al fin. Señor Buzardo. ¿Qué? ¿Se acuerda de mí? No. Joven, le dije que tenía que esperar. Y yo le dije que hoy se casa mi hermana. ¿Yo qué tengo que ver con su hermana? Por suerte nada. ¿Qué? Señor Buzardo, ¿no se acuerda de mí? No. Yo soy el que hizo el doble de Alberto Martín en su última película. Ah, ahora sí me acuerdo.
Usted es el inconsciente que provocó aquella explosión. ¿Sabe cuánto nos costó repetir esa escena? Bueno, pero fue un accidente. Yo entré corriendo, tropecé, me llevé todo por delante. Un tropezón cualquiera da en la vida. ¡Un tropezón! Tenía que haberlo pagado por bueno si se mataba. Déjeme que le explique, señor Buzardo. ¿Qué? Mire, yo soy bueno en realidad. Por eso lo vengo a ver. Quiero que me tenga en cuenta para su próxima película, aunque más no sea un papelito. Yo no me encargo de los papelitos. De los papelitos se encarga mi asistente. Bueno, pero escúcheme. ¡Salga de mi camino! ¿Siempre es así? ¡Qué esperanza! Hoy está de excelente humor. Oiga, ¿tengo monos en la cara? ¿Qué le causa gracia? Perdóname, pero me estaba acordando de la explosión. Yo estuve en esa filmación. Ahora me acuerdo de vos. ¿Y qué haces aquí? ¿También viniste por un papelito? Sí, aunque espero que me traten mejor que a vos. Hasta que no hagas un teleteatro de éxito y empieces a aparecer en las revistas, no esperes demasiado. ¿A vos realmente te gusta todo esto? ¿Y crees que si no me gustara, yo aguantaría un gordo mal educado como ese? ¿Y por qué no estudias? Yo empecé a tomar clases de teatro hace muy poco tiempo. Es que si uno no se prepara, tampoco puede esperar demasiado, ¿no? ¿Y dónde estudias? Si te interesa, te puedo dar la dirección. Te prometo que empiezo mañana mismo. Y no voy a parar hasta convertirme en uno de los actores más importantes del país. Mira cuando pueda hacer comedias, cantar, bailar. Chip, chiri, birip, chip, 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 birip, chip, birip, chip, ay, ay, ay. Bueno, ahí llegó mi primer admirador. Qué locura que tenés. Pero es una locura linda, ¿eh? Decime una cosa, ¿tus padres qué opinan de todo esto? Ahí tenemos un bar. ¿Vamos a tomar algo? Bueno. En casa se resisten mucho. Pero yo de a poco los estoy convenciendo. Bueno, es que esta es una profesión difícil y además los padres siempre son más celosos de las mujeres que de los hombres. Hace un rato me preguntabas qué opinan en casa de todo esto. Antes que nada te quiero contar que soy hijo adoptivo. Pero jamás hicieron la más mínima diferencia, al contrario. Siempre fueron más tolerantes conmigo que con mis hermanos. Te agradezco que me hayas contado una cosa tan íntima. Y me alegro que me hables de ellos con tanto cariño. Es que ellos son realmente mis padres. Me dieron todo. Son mi verdadera familia. La señora está un poquito baja. Bueno, si es baja, ¿qué quieres? ¿Que crezca ahora? Ya tuviste que decirlo para que todos se den cuenta. Espere, me voy a poner en punta de pies. ¡Ay, pronto! ¡Ligero! ¡Que me canso! ¡Ay, gracias! Te gusto, viejo. Estás linda. Está bien, pero tanto esperé para verte sin los ruleros que ahora te me pones esa pascualina en la cabeza. Es un modelo. Tiene 7 metros de tul y de los metros más grandes. ¿No te gusta? Sí, muy bien. Me gusta como todo lo tuyo. Hasta los ruleros. Gracias, mi amor. Liviano. No te entusiasmes que hay gente. Ese club le va a sacar canas verdes a ustedes. ¡Vivan los novios! ¿Cómo están los eternos enamorados? Felices. Lo triste es que cada vez quedamos menos en casa. Ah, quedo yo que valgo por 10. Ah, sí, para ser más cana siempre vales por 10. Ya salió. Si no lo mortifica, se muere. Dejar, mamá. Mira cuando me case yo. Yo espero que encuentres una buena chica. ¿Y quién se va a clavar con este si no sabe dónde está parado? Y dale. Qué increíble que sos. Perdón, falto yo. Muy bien. En fin, así que al cazador de mariposas lo cazaron. ¿Es cierto que se dedica a coleccionar insectos? No los colecciono, señora. Los estudio. ¡Oh, y le gusta andar entre los bichos! Bueno, alguien tiene que hacerlo. De esa manera se logran las fórmulas de los insecticidas que los matan. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no!
se ofendió. ¿Pero qué tiene que meterse con la profesión de Ricardo? ¡Es cierto que los lleven los bichos! ¿Qué bicho? Voy a servirme la segunda masita. No, perdón. Usted ya se sirvió seis. Pero no me importa. Puede servirse la séptima. Mm, gracias. El señor, ¿gusta el sándwich? A ver, uno que esté bien cargado. A ver, este. Sí, porque a veces meten la mula y los mandan vacíos. Ay, a mí, después de ver tanta abundancia, no sé, se me quitan todas las ganas. Completamente. Se me quitan las ganas y no hay forma de que pruebe bocado. Pero mamá, mamá, no seas glotona, mamá. Bueno, che, muchas felicidades, ¿eh? Gracias. Gracias, hermanito. Gracias a vos, que siempre fuiste buena conmigo. Todos te queremos mucho. Yo también a ustedes. Tenle paciencia, papá. Después de todo lo que me tuvieron a mí, ¿qué otra cosa puedo hacer? Salud. 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 Bueno, señores, a esto le falta un poco de alegría. ¿Qué pasa? Vamos a bailar todo el mundo. No. Al patio, vamos, a bailar. Vamos, Jorge, saca a bailar a tu mujer, pareces un viejo. Vamos, sí. Mamá, vamos. Sí, vamos, bien. Vamos, todos. A bailar, a bailar. Vamos, 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 todo el mundo, vamos. Eso. No, que me mareo. Vamos, vamos, señores. Despacio, despacio, despacio. Se rompe la perfil. Parecen empanadas. Son dos números más chicos. También me los compré en liquidación. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Ojalá tenga la felicidad que merece. La tendrá. Me lo dice este que nunca falla. Me va a dar pena entrar en su cuarto y no encontrarla. Cada hijo que se casa es una responsabilidad menos. Ahora vas a dormir más tranquila. ¿Y por qué más tranquila? ¿Y qué hacías cuando la nena salía con el novio y tardaba en volver? Me quedaba despierta hasta que oía el ruido de la puerta de calle. Entonces recién me dormía tranquila. ¿No ves? Ya no tendrás que esperar el ruidito de la llave para poder dormir. Viejo, ¿no le darías manija al tiempo y volverías atrás? ¿Todavía tenés ganas con todo el trabajo que te dieron? Ah, para una madre no es trabajo, es una felicidad. Menos mal que nos quede el negrito. Muchas gracias. Hablando de Roma... ¿Y qué esperan para acostarse? Bueno, ¿qué? Va, che. Vaya a su cama. ¿No tiene cama usted? Pero déjame. Cuando era chico me dejabas, ¿te acordás? Cuando era chico... Oh, no. Sí, me acuerdo. Sí, me habré levantado mojado. ¿Pero te acordás cuando te hacías pipí en la cama? No, bueno, no te vengas a acordar ahora. No, vamos, quieto. Quédese quieto. Porque vos me destapabas y yo me dormía destapado y tomaba frío. Camina, escucha, va. Este perro negro que lo invitó a la cama. Vamos, camine. Es un fenómeno. Nació para ser estrella.
Si lo llegamos a vender, nos queman el club. Con lo que está quedando del club, no va a quedar mucho para quemar. Mire. ¡Qué bárbaro! Ese es un jugador, ¿eh? Es que ustedes no entienden. Ya está la selección. Pero después del próximo mundial va a cotizarse 100 veces más. Che, Diego, se corre la boriza de que te vende. Ahí está el presidente. ¿Por qué no lo preguntas? ¿Qué tal, pibe? ¿Cómo andan esas tablas? Bien, señor. ¿Y usted? ¡Al pelo! Un día de esto me pongo la número 9 y salgo a hacer la dupla con vos. ¿Qué hay de cierto que me vende? Bueno, mientras yo esté en el club, vos no te vas. Eso te lo firmo. Después del mundial es otra cosa. Vos tenés derecho a decidir tu vida y tu futuro. Gracias, señor. Yo no me quisiera nunca del barrio. Acá tengo mis amigos, mi familia. Lo sé. También sé que vas a ser una estrella mundial. Cuando llegue ese momento, no te olvidé de lo que acababa de decir, de tus amigos y de tu familia. Gracias, presidente. No lo voy a olvidar. Próxima clase. Por hoy hemos terminado. Los espero la próxima semana. Me pongo muy nerviosa. Chao. Siente bien. Chao. Diario, revista, con los últimos chimentos de la falándula artística, diario. Revista, muchachos, revista, diario. Revista, ¿cómo le va? Sí, ¿pasó? Sabes que cada vez me gusta más todo esto, ¿no? Se nota porque progresaste muchísimo. Mira cuando pueda hacer un clásico. Por ejemplo, Shakespeare. To be or not to be. Touch that question. Me hablaba, jefe. ¿Eh? Me hablaba. No, citaba una frase de Shakespeare. To be or not to be. That's the question. Ah, creí que me estaba chamullando el lompa. No. Qué falta de cultura, viejito. Hay cada loco suelto en la ciudad. Diario, revista, diario. Anda a laburar, loco. Diario, revista, diario. Es una locura. Es una locura lo que está pasando en el mundo. Con tanta violencia, ¿dónde vamos a parar? Pero, ¡vieja! ¡Vieja! ¿A qué hora comemos? ¡Aguantate, viejo! Igual lo tenemos que esperar al negrito. Al negrito, claro. Si no viene el negrito, yo no como. Bueno, me parece que ahí viene tu negrito. Al fin vamos a comer. Hola. ¿Qué tal, viejo? ¿Qué tal? Che, no me digan que me están esperando a mí para comer. ¿Cómo no te vamos a esperar? Pero es que tu madre no me sirve hasta que no llegas vos. Aquí. Eso me parece muy bien. Hasta que no llega la joyita de la casa, no se debe comer. La joyita. Hola, hijo. ¿Cómo te fue? Bien.
Un poco cansado nada más. Como y me voy a la cama. Mañana temprano tengo filmación. Tenemos que decir, porque yo también quiero ir. Mamá, por el amor de Dios, no hagas más líos. Quédate en la casa vos. El viejo uno todavía nos va a matar a los dos. Para que sepas, tu padre jamás se atrevió a levantarme una mano. A mí tampoco. Siempre me levantó las dos. Apúrate que tengo hambre. Sí, tesoro. Cámara. Anda. Acción. ¡Ahora!
los informes que tengo parece que causaron bastantes destrozos. Señor comisario, yo no sé qué decirle. Es un muchacho serio, correcto, formal, incapaz de pelearse con nadie. Cabo, haga pasar al detenido a ese muchacho serio y formal. Entendido, señor. Permiso, señor. ¡Oye! ¿Qué pasó? Ahí lo tiene al muchacho serio y formal. ¿Y su hijo? No. Sí, por dentro, porque por fuera no parece. Nene, en casa te voy a matar. En casa te voy a... Nene, en casa te voy a matar. Menos mal que no tiene antecedentes. Firme acá y lléveselo. Gracias. Muchas gracias. Vamos, vamos. Te voy a dar una que... Se asusta. Pasa. Ay, pero qué indumento más raro. Bueno, no le queda mal, ¿no es cierto, viejo? Yo voy a opinar en casa. Mire, con el arito. Sácate el arito que te arranco la oreja. Barbaridad. Vayan saliendo adelante. Yo con este morigote no salgo a la calle. Bueno, déjalo, si ahora se usa. ¿Quién usa? No le hagas caso. Vení, tesoro. Yo sé que va a ser de mí, pero si quiero que sepas, no te vayas a olvidar que un amigo verdadero no se olvida nunca más. Mira, me parece que están por terminar las chicas. ¿Por qué no vas y les hablas por el festival de mañana? ¿Eh? Tienes razón. Bueno, chicas, por hoy suficiente. Muy bien. Blanquito como los bebitos. Cuidado. Bueno. Se mira y no se toca. Chicas, ¿qué hacen mañana? Nada, nada, ¿no? ¿A la noche? Tampoco. ¿Tampoco? Nunca hacen nada. Yo también. Qué malo. Tengo que hablar con ustedes. ¿Con las tres? Con las tres. Estoy hablando, por favor escúchame. Ese lugar con que estás soñando lo tienes bajo tus pies. Ah, 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 ah. Son tuyas sus tristezas, tu alegría es de él también. A ti te pertenece el cielo azul. Oh, oh, oh. No importa en qué rincón te encuentres tú, es tu país, el abrazo de toda tu gente, tu manera de vivir. Es tu país, tu pasado, futuro y presente, tu país, tu país, es tu país.
despierta en la mañana, ve salir un día el sol. Y al sentir que es parte tuya, todo tendrá más color. Espero que no nos fallen las tristezas. No, dijeron que iban a venir. Y van a cumplir, yo las conozco. Si piensas en marcharte, yo te digo quédate. Trabaja lo que tienes hoy aquí, oh, 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 que es parte de tu sangre hasta morir. Es tu país, el abrazo de toda tu gente, tu manera de vivir. Es tu país, tu pasado, futuro y presente. Y esta es tu bandera. El sentir de tu gente está dentro tuyo y vivirá contigo para siempre, hasta que mueras. A ti te estoy hablando, por favor escúchame. Ese lugar con que estás soñando lo tienes bajo tus pies. Es tu país. Fue muy buena. Muy bien. Señoras y señores, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes esta noche aquí en nuestro club. Como estaba anunciado, llegó la hora de presentarles a estas tres amigas triunfadoras en todo el mundo, que esta noche colaboran desinteresadamente con todos nosotros en este festival. Quiero pedir fuerte el aplauso para las Trillizas de Oro. Pasamos noches y más noches sin dormir. ¡Qué bonitas que son! Parecen tres gotitas de agua. Por cosas muy pequeñas. Por amor, hacemos cosas muchas veces sin pensar. Lo damos todo sin pedir, sin esperar ninguna recompensa. Por amor, murió en la cruz un hombre. Solo el amor podrá salvar al mundo. Por amor, pasamos noches y más noches sin dormir. Somos capaces de llorar o de reír por cosas muy pequeñas. Por amor, murió en la cruz un hombre. Veces sin pensar, lo damos todo sin pedir, sin él.
esperar ninguna recompensa. Por amor, por amor, muy contentas de participar en este festival organizado por nuestro amigo, que además sabemos que canta. ¿Por qué no le pedimos que nos cante una canción? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, va a cantar el nene! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién te dijo que no creas más en nada, que no queda gente honrada? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que el amor es un invento, que en la vida todo es cuento? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Díganme si no es la Venus de Milo Londres. Cállate, petisa. No me digas petisa, decime chiquita. No te dejes arrastrar al carnaval donde juega el inmoral. Su partida, ya verás que siempre llega más allá el amor y la verdad que la mentira. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que no sirve ser decente, que es igual toda? Es todo una mentira que no hay Dios en esta vida. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Ay, viejo, que un amigo, decime si no tiene una voz agardelada. Dinero no es verdad. Soñarlo. Cuando tu abuelo se mete en la cocina a hacer sus famosos ñoquis, no aguanta nadie a su alrededor. Y lo peor es que me hace un enchastre. Harina hasta en el techo. En bicicleta no vago più. En bicicleta no vago più. En bicicleta no vago più. Perché le ruta. E se le ruta la pagherò. E se le ruta la pagherò. La bicicleta non vago più perché l'è rotta. Me parece que mi cuñadito está ligando mucho. Ten cuidado con este que es un tramposo. Ya veo. A ver cómo vamos. Ay. Este partido es mío. Ese le ruta la paguero. Ese le ruta la paguero la bicicleta. Qué exagerado. Después te sobra cualquier cantidad. Hiciste ñoquis como para un regimiento. Va, qué regimiento, qué regimiento. Que después, si sobra algo a la noche, calentado con baño María, toman mejor el gustito a la salsa, sí. Pero no va a quedar nada. Hay que ver que viene toda la familia, vienen los nietos, vienen todos, que levantan, levantan. No queda uno al final. ¡Llegando! ¡Oh! ¡Ah, hermanita! ¿Cómo le fue? ¡Ay, parece que llegaron! ¡Vamos a saludarlos! Oh, sí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¡Bien! ¡Bien, cuñado! ¡Papá! ¡Hola, papá! ¡Ay, hija! ¡Qué bien te sentó el casamiento! ¡Se te ve hermosa! Hay otra cosa que le sienta mejor a las mujeres. Es el embarazo. Ay, papá, papá.
Nunca pude disimular nada con vos. Entonces tengo razón. No, ¿estás seguro? Sí. Despacio, sí, despacio, que se abolla. ¿Verdad? Pero mirá vos. Muy bien, hermanita. Tío, viva el tío, viva el tío. Venga. Mirá que sos ligero para lo mandado, ¿eh? Y yo que te creí cazando mariposas. Traje una colección formidable. Ejemplares únicos. Vos sí que sos un ejemplar, ¿eh? Te felicito. Y gracias. ¿Y gracias por qué? ¿Y te parece poco? Un nieto. ¿Y de mi hija? La verdad que no hay nada más lógico. Cuando la hembra y el macho... Pará. No eches a perder... ¿cómo se dice? La poesía de la vida con tus explicaciones científicas. Es que en la ciencia también hay poesía. ¡Qué olorcito! Seguro que es la salsa que prepara papá para sus ñoquis. Voy a ver. No, vení. No te permito. A la cocina no me entra nadie. Yo solo voy a... Siéntense. Dicen que los galanes no comen pastas porque engordan. Así que vos cuidate. Tienen una pinta bárbara, así que pienso comerme varios platos. Deja algo para mí, que yo tengo que comer por dos. Ay... Dios quiera que ese sobrino se parezca al tío. ¿Por qué se parece al padre? ¡Ay, qué gracioso! ¿Ya quisieras tener vos la inteligencia de mi marido? Un momento. A la carga. A la carga que se enfría. A ver, este primer plato es para... Para vos, vieja, que sos toda la familia. Ay, gracias, mi amor. Ah, cómo le tira besitos. Y bueno, el corazón no tiene arruga. Quererse así después de tantos años de casados es un ejemplo. Más que un ejemplo, es una hazaña de la que me siento muy orgulloso. Sí, arreglala ahora. Tenés cuidado con lo que decís, que la vieja se enoja enseguida. Viejo, te salieron una barbaridad. Como siempre. Deliciosos, los felicito. Ay, viejo, este ñoqui te salió mal hecho. Parece una oreja. Tío, ¿es cierto que estás de novio? Jorgito. Bueno, no diría novio, pero en eso andamos. ¿En serio? No lo puedo creer. No estaría mal. Te obligaría a sentar cabeza. La cabeza la tengo bien puesta, papá. Vamos a hacer un brindis por el nuevo nieto que llega. Y servirle a tu hermano, que no tiene. ¿Con qué va a ser el brindis este? Salud, familia. Salud. Salud. Muy bien hecho, muy bien, Balá, muy bien. Que preparen todo para grabar el sketch enseguida, ¿eh? ¿Dónde estás grabando el show de Carlitos Balá? Al fondo, señora. Vine a ver al nene. Mire qué buen mozo que está. Ay, qué divinura. Vestido del 15. Atención, cámara 2, que entra otro actor. Seguímelo, ¿eh? Voy. Ahora. Qué bella melodía tocáis, princesa. ¿Quién eres? ¿A dónde vais? Debo ver a la reina, tengo mensaje para ella. ¿Quién eres tú? Identifícate. ¿Es tan importante que os diga quién soy? Tan importante como la abeja que busca el polen. Tan importante como la rosa que espera el rocío. Si queréis ver a la reina, tendrás que pasar por el cadáver mío. Si no sales de mi camino, os vais a arrepentir. ¿Eh? Voy a sacar la cabeza. ¿Sí? Eso está por verse. ¡Desenvaina, cobarde! ¿Qué querés? Apártate, lacayo. Yo no la callo. La sigo hablando, señor. No seas ridículo. Por favor, sal de mi camino y te lo digo por última vez. ¡Debo ver a la reina! ¡Haz la prueba! ¡No te... ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Corriéndose al exterior del pasillo! ¡Imbécil! ¡Eso es lo que eres tú, un imbécil! ¡Nésico! ¡No, señor! ¿Si querés ver a la reina? ¡Sal de mi camino! ¡Atrás! ¡Cobarde, desenvaina y pelea! ¡Como uno! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué le va a tirar! ¡Ese está ridículo, compañero! ¡Corten! ¿Pero quién es esa vieja loca? ¿Quién la dejó entrar? Perdone, mi madre, perdón. Su mamá es que bien le queda el sombrero, señora. Sí, saca, perdón. Perdóname usted. ¡Qué barbaridad! Media hora de videotap arruinado. Yo me hago el Sarakiri.
Recuerde que la norma de esta casa es la buena atención y que el cliente siempre tiene razón. ¿Entendió? Sí. Bye, bye. Y si trabajas. Sí, señor. Un momento, los problemas del club ya los vamos a resolver. Ahora vamos a comer porque nos estamos llenando de pan. Perfecto. Oiga, mozo. Sí, señor. Venga. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Somos seis. Bien, señor. Sí. Oiga, venga si no le he pedido nada todavía. Somos seis bifes para todos. Seis bifes a caballo. Bien, señor. Oiga, venga, con ensalada para todo, ¿no? Sí, con cebolla. No, a mí tráigame una con zanahoria rallada, por favor. Zanahoria rallada. Sería tan amable de anotarme el pedido, señor. Pero como usted no se acuerda. Sí, mire, yo de lo único que me acuerdo de los seis bifes a caballo. Pero tiene que venir los seis bifes a caballo, ¿por señor? ¿Por qué hay algún inconveniente? No, señor. El cliente siempre tiene razón. Permiso, señor. Qué tipo raro, ¿eh? Bueno, viejo. Feliz cumpleaños. Gracias. Ya no decís los que cumplís, ¿eh? Vos sabés que yo no me quito los años. Con esa cara, ¿para qué te vas a quitar los años? Salud. Es que está siempre joven, es usted, señor presidente. Bueno, cuando se tiene familia, cuando se tienen amigos, la vida pasa mejor. El otro día vi a su hijo por televisión. No lo hace mal, ¿eh? Ah, Negrito, sí. Desde siempre tuvo esa locura. Me acuerdo cuando era chiquito, le regalamos una guitarra. Estaba todo el día traca, 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 traca. Hasta los vecinos protestaban. Buenos días. Buen día. ¿Para mí? Sí, señor. Caray, te vas a mirar, Negrito. Te sorprendí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Alguna novedad? Nah, ahí vamos. Va saliendo. ¿Cómo anda este monchito? Ya lo ve, queriendo nacer. Vos sabés que a veces uno hace por los nietos lo que no hizo por los hijos. Vos hiciste todo por tus hijos, papá. Aunque creo que siempre fuiste más riguroso conmigo que con Jorge y Lucía, pero te comprendo. No, señor. Fui de la misma manera con los tres. ¿Acaso no te traté igual que a ellos? Sí, papá. Lo que pasa es que vos naciste con esa vocación. Igual, Dios quiere que tengas suerte. El otro día me dijeron que saliste en televisión. Y que estás muy bien. Bien, lo que se dice bien todavía no. Vos sabés que todo requiere un esfuerzo. Pero si sigo estudiando, creo que con el tiempo voy a llegar a hacer cosas importantes. Hoy a la noche empezamos a filmar una comedia y quería invitarte. ¿Por qué no venís a ver la filmación? ¿Yo? No, yo no, no vos. Bueno, no, los otros días las chicas que salían del colegio me querían hacer firmar un autógrafo. No, le digo yo, ¿qué tengo que ver? Y bueno, por eso quiero que vengas. Invitar a la vieja, la traes y miran un poquito la filmación y después se vuelven. No, pero yo no voy ahí, no. Creo que no te cuesta nada, ¿eh? Vení un momentito, nada más, y después te volvés. No, ahí no entro, yo no. No voy. Bueno, si no querés, no te voy a obligar. Bueno, ¿dónde es eso? Thank you.
seas fanática, petiza. No me digas petiza, decime chiquita. Dijiste antes. No quería preocuparte, pero hoy volví a llamar. ¿Qué quiere? ¿Qué puede querer? Lo mismo que pidió en aquella carta. Pensar que yo ya me había olvidado de esa carta. Recién volvió al país. Dijo que iba a venir para hablar con vos. Conmigo no tiene nada que hablar. Tal vez no venga nunca. A lo mejor pasan años como con la carta. Va a venir porque ahora es un hombre de gran fortuna. Su conciencia no lo deja tranquilo. Va a venir a comprar su propia tranquilidad. Pero lo que él no sabe es que en esta casa no hay nada para vender, y menos un hijo. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Pero, ¿y esa pancita cómo está? ¿No serán mellizos? Ay, no, por favor. Todavía no sé cómo me voy a arreglar con uno. Las madres siempre se arreglan. ¿Y vos cómo andás? Bien, bien. Contento porque veo que estás progresando. Sí. Gracias a Dios estoy empezando a trabajar. Todavía en cosas chiquititas, pero algo es algo. Precisamente, mi profesor me recomendó para una comedia que se empieza a filmar mañana. Ahí ya hago un papelito más importante. Pero qué bien. Así que dentro de poco vamos a tener que pedir audiencia para poder hablar con vos. Y no sé si los voy a atender, ¿eh? Cuando muchos se van a tener que conformar con un autógrafo que les haré llegar por correo. Mozo, me trae un café, por favor. Bueno, ¿y a qué se debe esta cita? Mira, queríamos hablarte porque siempre fuimos muy unidos. Además, no existió nunca entre nosotros la más mínima diferencia. Sabes lo que te queremos, tanto los viejos como nosotros. ¿A qué viene todo esto? Bueno, lo que queremos decirte es que mamá y papá están muy preocupados. Nos contaron que recibieron un llamado de alguien que dice ser tu padre. ¿Cómo mi padre? Sí. Dijo que regresó hace poco al país y que quería hablar con los viejos. ¿Y por qué no me lo dijeron ellos? Vos sabés cómo son ante una situación semejante. No saben cómo actuar. Con la misma decisión que tuvieron cuando me adoptaron. ¿Y qué pensás hacer? No sé. Estoy confundido, no sé qué pretende. Yo sé que es muy difícil, pero él te quiere ver y vas a tener que tomar una determinación. ¿Qué puede esperar de mí? No puedo ser afectuoso con un extraño. Bueno, sí, pero en definitiva, él es tu padre. Padre no es aquel que solamente trae hijos al mundo. Mis verdaderos padres son los que me criaron, los que me dieron un hogar. Soy Benavides, señora. Pase. Gracias.
Cuántas preocupaciones. Pero no importa. Al fin está terminada la obra. Ahora perteneces a la familia. Pero nosotros te quisimos desde el primer día, cuando no eras más que un montoncito de latas, de cables, de tornillos. Fuiste creciendo y el cariño se hizo cada vez más hondo. Pasamos por muchas angustias. No sabíamos qué iba a suceder porque tu mecanismo funcionaba mal. Pero gracias a Dios, con amor y voluntad, todo se fue superando. Ahora sos algo muy importante en la familia. Demasiado importante para que venga alguien después de tantos años y diga, eso es mío. No solo nos quieren quitar lo que nos pertenece por derecho propio, sino que a él lo quieren arrancar del hogar que lo llenó de amor. Antes de venir pensé en todo lo que usted dice. Pero quiero que sepa que todos estos años luché para hacerme de una sólida posición. Y ahora estoy en condiciones de hacer algo por mi hijo. ¿Su hijo? ¿Su hijo? ¿Pero con qué derecho? Si no lo vio, si no lo sufrió, cuando estaba enfermo, ¿dónde estaba usted? Cuando se moría, ¿dónde estaba usted? Pero, mire, míreme las venas. Se me hiela la sangre oyéndolo decir que es su hijo. ¡Es mío! Mío y de todos nosotros que lo vimos crecer, que le vimos dar el primer paso, cuando dijo la primera palabra. ¿Dónde estaba usted? Perdón, quiero estar sereno para explicarle, señor, que entienda que un hijo no es un artefacto. No es un robot que lo puede comprar con todo su dinero. ¡El hijo es mío! Perdóneme, pero un hijo tiene un alma, tiene un corazón, y eso no se compra en el mercado como si fuera un muñeco. Hágame el favor, váyase. ¡Esa es la puerta! Adiós, señora. Adiós. ¿Qué pasó, viejo? Nada. ¿Qué quería? ¿Y qué va a querer? ¡Chao! ¿Qué haces, pibe? ¿Cómo te va? Estás en la grande ahora, ¿no? ¿Por qué? Desde que salís en la revista nos damos bolilla. ¿Qué revista? ¿Qué revista? Esta. Mira, dice que vas a laburar posiblemente en una película. Una película esa del tipo de muchachada de a bordo. Ajá. Mira. Bueno, cuando cobre el sueldo de esta película te la vengo a pagar. Los artistas son todos iguales. Muy simpático, no garpan nunca. Diario, diario, revista. Para, que me vas a quemar la nariz. Sí, que estoy tan nervioso. Se te nota. Ahí viene la contracción. Tome aire, señora. Vamos, gordita, vamos. Ahora. Menos mal que llegaron ustedes porque ya no sabía cómo pararlo a este. Qué tipo nervioso. ¿Pero cómo querés que no esté nervioso? Esto está tardando demasiado. Lo que pasa es que no tenés experiencia. Siempre tardo demasiado. Sí, después de todo, no sé por qué estoy tan nervioso ante un hecho tan natural, ¿no? También es natural tener nervios. Los míos son terribles. Claro. Si uno analiza... Mejor no analices nada, porque vas a perder toda la calma. ¿Yo perder la calma? Por favor. Entonces sentate y no rompas más los nervios. Sí. Mejor me siento, ¿eh? Doctor, ¿por qué llora tanto? Eso es bueno, señora.
Bueno, señores, los felicito. Es un hermoso varón. ¿Varón? ¿De qué sexo? ¡Varón! 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 ¡No me podía parar! ¿Qué pasó? ¡Nene! ¡Un varón! ¿Qué pasó? Un varón, nene! ¡Los tíos de un varón! ¿Y mi hermana cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y este qué le pasó? Nada, el científico de la familia no resistió la emoción. ¡Sos un genio! Sí, ya. Ya lo sé. No te mandes la parte, que el negrito te ayudó bastante. Lo felicito. Es precioso. Hablando del negrito, ¿dónde me dijiste que filmaba? En un barco. Dicen que es una comedia preciosa. ¿Y por usted qué tanto hizo? Yo no hice nada. Todas fueron torpezas. La vida me las ha hecho pagar muy caro. No pierda las esperanzas, señor Benavides. Lo único que le pido es que mi hijo no se entere nunca de todo lo que estoy haciendo por él. Poco soñador, yo soy como el pescador que en el mar tira sus redes, que se moja cuando llueve y se quema con el sol. Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás. Me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras, donde empieza mi bandera, se terminan las demás. Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás. Me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras, donde empieza mi bandera, se terminan las demás. Me gusta el mar. Llegar a un puerto y encontrar brazos abiertos como un canto de amistad. Yo les dejo al zarpar mi canción de marinero y mi corazón sincero que otra vez vuelve a gritar. Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás. Me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras, donde empieza mi bandera, se terminan las demás. Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás. Me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras, donde empieza mi bandera, se terminan las demás. Me gusta el mar. Es así, señores. En los momentos difíciles hay que tener calma. Es la única forma de encontrar soluciones. Gracias a Dios estamos saliendo adelante. Y sin tener que vender al pibe. Sí, porque si yo lo dejo a ustedes, me vendían a mí también. Salud, señores. Salud, señor presidente. Salud. Buenas. Hola. ¿Cómo está el
para tanto. Le presento a mamá. Soy la madre. Mayor placer. La felicito por el hijo que tiene. Sí, no es por decirlo ni porque sea mi hijo, pero el que vale, vale. ¿Hola? Sí, señor Benavides. Un momentito, ya le comunico. El señor Benavides. ¿No sabe para qué me mandó a llamar el señor Luzardo? No sé muy bien, pero creo que está algo importante, ¿eh? Sí, señor. Sí, enseguida los hago pasar. Adelante, por favor. Vamos. Ay, perdón. ¡Oh, oh, oh! ¡Adelante, mi galán, adelante! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi mamá. Yo soy la madre. No se puede negar. Son igualitos. Gracias. Bueno, mi querido amigo, lo he mandado llamar porque llegó su gran momento. Me lo pidieron para una comedia musical que se hará en teatro. Este será su espaldarazo. Bueno, le agradezco mucho por esa noticia. Mamá, por favor, ¿me puedes esperar un poquito afuera? Señor sí. Buzardo. Sí, amigo. Yo veo que las cosas últimamente se me están dando como un tanto de golpe. Y quisiera que usted sea sincero conmigo. ¿Usted está seguro que no hay nadie detrás de todo esto? ¡Pero qué ocurrencia! ¿Quién puede estar sino su talento? Así que estás orgullosa de tu hijo. Sí, claro. Mozo, dos whiskies. ¿Mamá, vas a tomar whisky? Sí, señor. Vamos a festejar. ¿Y qué vamos a festejar? ¿Cómo que vamos a festejar? Tu éxito, mijo. Mi éxito son ustedes. Aunque a veces me quieran ocultar cosas, pero no los culpo de nada, los comprendo. Ahora vamos a hacer un brindis, porque la vida, a pesar de todo, fue buena conmigo. Gracias, mamá. Me quedaba grande, decía el negro. Que me va a quedar grande, me quedaba bien, ahora me tira por todos lados. Eso no, me quiere mandar al teatro con esto. ¡Ay, no voy qué nada, precioso te queda! ¡Ay, pero qué buen gusto que qué tiene buen gusto, este negrito! Mira de atrás, mira, de atrás. Si de atrás me voy ya. Pero si pareces un artista, pero mirame. Artista, sí, yo pero, que, con sí. Este traje. Mira. Pero lo único que te queda un estás poco, chico. Estás abrochando con el ombligo, sí. El ojal está acá. Con esa panza que tenés también de comer tanto ñoqui. ¿Y los ñoques para qué son? No lo voy a llevar al bolsillo. ¡Cuánta gente! Parece un hormiguero de moscas. Tranquila, Petis. Ay, estoy ansiosa por ver cómo debuta el nene. Adelante. Oh, hola. Qué suerte que viniste. Gracias, ¿eh? Tengo que salir ahora a escena. ¿Por qué no te ubicas en el palco con mis padres? Después te veo, ¿eh? Suerte. Gracias. Llegará, el día llegará. Y dices, y dices cantarán una canción de amor y de alegría. Llegará, llegará ese día. Canción de la alegría, el canto alegre del que espera el mundo.
vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Vamos a hacer un brindis, porque hoy la familia está de fiesta. Gracias a Dios, podemos juntarnos todos una vez más alrededor de una mesa. ¡Salud, familia! ¡Salud! ¡Salud!